Un día más al canal. Como veis de fondo está Furia, pero me da mucha lástima quitarla de aquí porque está como dormida. Tiene sueñecito, no me hace ni puto caso. Furia. Me da lástima, o sea, yo nunca la dejo salir en los vídeos ni cuando estoy grabando aquí, porque he hecho el salón de mi casa. Y nunca la dejo salir en los vídeos, pero es que lástima, tío, es que no la puedo quitar. Aparte me está mirando con cara de odio y no seré yo quien la quite del sofá. Dame un besito. Ni un beso me da. El vídeo de hoy os traigo un trial haul de páginas web chinorriles que hacía un montón que no traía ningún, la verdad. En Jerez, el último que traje fue en Jerez. Y son cositas de verano, así que cosas muy baratitas. Mucho, así que si os interesa, pues quedaros a verlo. El vídeo de hoy es en colaboración con Subasta de Ocio, que muchos ya lo conoceréis, que es una página web y una aplicación, porque también tienen una aplicación de subastas. O sea, ya sabéis que yo siempre os traigo cositas para que os ahorréis el dinero, ¿no? Porque está la cosa como está, siempre digo lo mismo, pero es que la verdad, la que no iba a trabajar en verano y estoy trabajando en dos lados. Tienen muchísimas categorías como moda, viaje, experiencias, restaurantes, en fin, ya sabéis. Y para los que no sepan cómo funcionan las subastas, por ejemplo, un flotador de flamencos, que a todo el mundo le encanta ahora, que está de moda, que es tan postureo y tan bonito. Por ejemplo, la puja más alta está en 4 euros y la puja finaliza en 1 minuto. Entonces tú pujas 5 euros y a lo mejor eres tú el que se lleva el flotador de flamenco por 5 euros. O sea, está muy bien, las pujas suelen durar un poquito. Os dejo aquí abajito en la cajita de información el link de la app para que la descarguéis y os registréis y etc, etc, que se puede registrar con Facebook, ¿vale? Para que sea más fácil registraros. Y por cada puja ganada tenéis 2 euros gratis. Bueno, si os queréis ahorrar algo de dinero y ir a restaurantes, experiencias y demás y encontrar las más baratas, evidentemente, pues os dejo el link en la cajita de información y solo tenéis que registraros. Y ahora vamos a empezar con el try on haul, que aquí me pruebo la ropa y veis perfectamente cómo me quedan. Voy a empezar por Runway y por este vestido que me lo habéis, o sea, que me lo habéis dicho, creo que en dos vlogs, en dos o en uno, y por Insta Story, y siempre me habéis preguntado que de dónde era. Este vestido es de Runway, es precioso, súper fresquito y me encanta. O sea, lo único que pasa es que yo no puedo llevar sujetador, vamos, ni yo ni nadie, ¿no? Porque como tiene la espalda así en triángulo es muy complicadico, a no ser que sea así, pero tampoco. También por los laterales se ve, entonces no queda bonito. Así que sin sujetador, porque de hecho te aguanta, aparte que viene apretadico y aguanta bastante bien, así que es precioso, lo vais a ver mejor puesto. Y de rayas con estampadito de flores, muy monas, las flores así, bordaica. Muy bonito y tiene el detallito este de los cordones negros en el escote. La verdad que es precioso, queda cortito y es monísimo de la vida. Cuesta unos 18 euros. Lo siguiente de Runway, que a mí hecho no me ha gustado puesta, no sé por qué, me veo que me hace más gordica. Y no me gusta, la verdad. Es esta de aquí, o sea, a simple vista es preciosa, es muy mona, todo lo que queráis. Sí, es preciosa, tiene las mangas así caídas, pero aquí tiene los tirantes, o sea, es preciosa, es que es muy bonita, lo que pasa que a mí puesta pues no me veo, a otra gente puesta me encanta cómo le queda, pero a mí personalmente no. Y tiene pues el estampadito de flores verdes y rosa, no sé, la veo muy mona, la verdad. Pero a mí no sé, puesta, pues a lo mejor después se me decís que me queda buenísima de la vida, pero yo no sé, no la veo. Y esta cuesta 12,66, así que también súper barata. Talla, no me acuerdo qué talla pedí, pero seguramente pedí una M o como mucho una L. Voy a poner también en la cajita de información las tallas que escogí, porque no me acuerdo y lo tengo que mirar. Pero bueno, esta 12,66, que también es muy baratica. Luego esta blusa que está un poquito arrugada, porque se arruga un montón porque es la tela. Esta me la habéis visto también en un vídeo, creo que fue en el Mamá tú no mires, y me pedisteis muchísimas de dónde era, así que es de Runway, está 12,64, la verdad que también está súper barata. Y es de gatito, o sea, de estampado de gatito, lo que pasa que claro, la tela en sí pues se arruga bastante. Y tiene las mangas así de volantitos, que ya sabéis que a mí me encanta. Y no sé, encuentro que queda preciosa, así me encanta, me encanta, me encanta. Por detrás viene anudada, ¿sabéis? O sea, no sé, la veo preciosa y por 12,67 pues está muy bien, muy apañadica. Y con gatitos, que a mí me encantan. Ah, luego otra que no la tengo aquí porque seguramente se esté lavando, la voy a poner aquí, es preciosa también. O sea, lo único que pasa es que me vinieron las cuerdecicas, esas que veis, que estáis viendo, pero yo no la encuentro, no sé dónde metí las cuerdecitas, porque los chinos de hecho tienen la manía de las cosas que vienen con la prenda,
ponerlo aparte, o sea, entonces yo lo vi y lo dejé ahí y ya no lo encuentro. Pero queda súper chula puesta, yo creo que de esa sí que me pedí una M y queda preciosa, lo que pasa que se está lavando porque me la puse ayer. Esta es 9,93, la tela no se arruga nada, es como esa súper caídita, así que un 10 por esa prenda. Ahora, pasando a Shein o Shinsight, que yo siempre de toda la vida le digo Shinsight. Me pedí esta, por ejemplo. Esta de aquí, yo creía que la tela se iba a arrugar bastante. ¿Y qué va? No la tengo ni que planchar. O sea, y las manguitas así como blanditos, que a mí me encantan. Es súper friquita, se transparenta un poquito, pero bueno, da igual. Y aquí también así lo tiene como volantito. Así me encanta. Esta cuesta 11,75. Estos shorts de aquí que me encantan, me flipan como quedan. Y aparte me gustaba mucho el detalle este de la rejilla. No sé, nunca había tenido uno así. Y digo, venga, voy a innovar yo. Súper sencillo, me encantan. Esta es una L, porque ya sabéis que las páginas chinas, la cosa de pantalón y eso, yo por lo menos me pido siempre una talla más porque si no, no me entran. Súper, súper cómodo, o sea, se dan cuando los vaqueros de los chinos es imposible que se den, son súper rígidos, pues estos se dan, o sea que es un milagro. Y estos costaban 13,56, o sea que están muy, muy apañados, la verdad. Me pillé este clon de Zara que a mí me encanta, o sea, las blusitas así me pierden, me encantan, o sea, creo que son monísimas. Y es lo mismo, o sea, una blusita con volante en las mangas, aquí también, y el estampado ese de florecitas verde y amarillo. La blusa es monísima, lo que pasa que puñetera tela esa se arruga un montón, es, da igual que tú la tengas doblada, que tú la tengas colgada, que se va a arrugar igual, entonces... Da igual tenerla tirada por ahí porque va a ser la misma mierda, va a tener que plancharlo igual. Se arruga un montón con muchísima facilidad. De hecho, el último haul que hice de Shein, también me pedí una que era monísima, era muy parecida a esta. Y la tela es increíble, se arruga. Pero bueno, lo bueno que son fresquitas, que son telas fresquitas, entonces también, pero es buenísimo, me encanta. Y lo último de Shein es este mono de aquí, que yo lo vi y dije, me encanta, es precioso. De hecho, viene con un lacito, pero viene aparte, pero en la foto viene súper anudado, con un lazo, una lazada súper bonita, yo ni de coña. Aparte, me viene grande, o sea, que ha sido fail total, porque me viene grande y me da un montón de coraje. Porque es precioso, el mono en sí me encanta. O sea, lo vaya a ver, bueno, es que he puesto, voy a intentar que lo veáis puesto, pero es que ya os digo que me viene grande, entonces no hay mucho por donde tirar. O sea, es grande de la parte de arriba, de la parte de abajo no, y aparte que queda precioso porque tiene el fruncido aquí en la cintura, que me encanta. Lo que pasa es que claro, pues me viene grande. Fail. Se costaba 12,65. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que os haya resuelto todas las dudas que teníais sobre la prenda, que siempre me estabais preguntando de dónde eran, de dónde eran, de dónde eran. Si os ha gustado, dadle a like y que nos vemos en el próximo vídeo.